not big-eared. And ni lo que tan tone. Ya no soy raro. Minya en ni anai. Ich bin kein Streber. Yes, I'm that chan. Watashi norma janai yo. And I'm a freshman. Mais butu nahi hu. Ya ni adinochka. Je suis pas inadapté. I'm not weird. Wo bu shi shi bai zi. Eu não sou fácil. Je suis un athlète. I'm an athlete. Yeah, athlete. Watashi wa athlete. Iya muka tuni. Ana reya deya. Sou um atleta. Wo shi yi ming yundongyuan. Yes, Marzigan. Sou no un atleta. Sou un atleta. Mem yayami hu. I am an athlete. Seguimos informando a través de las notas deportivas. Veremos lo que fue la rueda de prensa en Quito del 17º Mundial Junior de Squash. También la premiación a los mejores deportistas de balonmano del 2009 y la carrera expreso, en donde el ganador fue nuestro representante Byron Piedra. Con auditorio lleno se dio inicio a la rueda de prensa y lanzamiento oficial del primer campeonato mundial de squash en Latinoamérica, que se llevará a cabo del 27 de julio al 7 de agosto en la ciudad capital. Realmente muy gustoso, responsable, orgulloso por tener este mundial aquí en Quito, la primera vez que se hace un mundial en Quito. No me canso de repetirlo porque nos sentimos que hemos abierto las ventanas para que futuros deportes vengan acá. Primer mundial de altura, puede ayudar mucho las tesis de cualquier otro deporte a defenderla, que se puede hacer en altura. Aquí estamos hablando de 2.400 metros sobre el nivel del mar, y realmente pues es realmente una prueba, es un test para los deportistas de alto rendimiento. Y bueno, es un torneo muy importante, es mucha experiencia para todos nosotros. El campeonato mundial se llevará a cabo en las instalaciones del Quito Tennis Golf Club. Además, el Ministerio del Deporte aportará con una cancha de squash portátil de vidrio, que estará ubicada en el Centro Comercial Condado Shopping. La Federación Ecuatoriana de Balonmano llevó a cabo la premiación a los equipos ganadores del Campeonato Intercolegial de este deporte 2009-2010. El balonmano pues es un deporte nuevo y tenemos que preocuparnos de la base. Y hemos realizado este torneo el año pasado, este año vuelve a darse. ¿Verdad? Y estamos, como lo habíamos ofrecido, ofreciéndoles los premios, ¿no? la entrega de trofeos y medallas a todos los campeones, segundos y terceros. Claro, uno se esfuerza para competir intercolegialmente y claro, pues dimos todo y con gusto recibimos este trofeo. En este torneo intervinieron 20 establecimientos educativos que se dieron cita en jornadas muy intensas, donde el Colegio Militar Teniente Hugo Ortiz obtuvo el primer lugar en las tres categorías que se disputaron, mientras que la NAI se ubicó segundo y el Cayetano Tarruel tercero. El azuayo Byron Piedra volvió a brillar con luz propia, luego de vencer su lesión muscular y obtener el primer lugar de la carrera atlética de 10 kilómetros diario expreso. Sí, el atleta keniano es un atleta que ya viene mucho tiempo viniendo a competencias de nuestro país. Es más, creo que ha corrido más veces que yo este circuito, se conoce de memoria. Me siento muy orgulloso para que estar segundo lugar, compitiendo con mis... otros corredores como Piedra, Byron Piedra, sí, está muy fuerte. Piedra se coronó campeón con un tiempo de 29 minutos y 31 segundos. Ahora, sus objetivos están en obtener el primer lugar en la competencia atlética de 15 kilómetros en San Silvestre, Brasil. En el Centro Olímpico de Alto Rendimiento se realizan pruebas físicas para conocer el estado de salud de sus deportistas. Una de ellas es el examen K4, el cual veremos a continuación. Iván Proaño de Pichincha y Tania Almendariz de Guayas ganaron los juegos individuales del Grand Prix de tenis de mesa, categoría sub-21, que se cumplió en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Ecuatoriana de este deporte. La selección de Guayas obtuvo el primer lugar del primer ranking nacional de karate, categoría infantil, celebrado el pasado fin de semana en la ciudad de Guayaquil. Esto lo informó la Federación Ecuatoriana de este deporte.
la selección ecuatoriana de pelota nacional superó 2-0 en la modalidad de viento a su similar de Colombia en el cotejo celebrado el 27 de junio en San Francisco de Cotadero, Colombia. El ecuatoriano Iván Enderica Ochoa se ubicó 12º en el 6º Campeonato Mundial de Aguas Abiertas, evento que se celebra en Canadá. Estos datos son los publicados en la página web del torneo. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar conversaremos con Jonathan Martinetti, guayaquileño que ha obtenido títulos mundiales en el velerismo en las categorías de Sunfish y Láser. Ya regresamos. En la edición de Ecuador Olímpico de este mes encontraremos información sobre Zaida Sáenz, ganadora del 3.er concurso internacional de deporte olímpico y literatura, Roberto Quirós, imbatible en Roland Garros, Jonathan Martinetti y Jorge Arroyo, medallistas en campeonatos mundiales en sus respectivos deportes. Esto y más en la revista del Comité Olímpico Ecuatoriano.